Amigas, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su canal. El día de hoy vamos a reaccionar a algo que me pidieron y que, como siempre, para mí es un placer enorme el poder hacerlo. Este video que ya tiene, creo que algún tiempo, pero bueno, como siempre, pues para mí es un placer y lo voy a hacer con el respeto de siempre. Vamos a ver a los grumetes navales. Adiós al séptimo de línea. Vamos a escuchar este himno increíble que me parece fascinante. Lo he reaccionado de otras formas, en otras marchas, diferentes desfiles, pero creo que nunca lo había hecho con grumetes navales. No sé si estoy equivocado o corríjanme. Creo que grumetes es como los ayudantes del marinero, ¿no? Como los principiantes. No sé si estoy equivocado, si estoy equivocado, por favor, corríjanme, corríjanme. Este video que es un poco corto, pero bueno, ya sabe, lo voy a hacer con muchísimo, muchísimo respeto. Los invito a que se suscriban al canal del video que vamos a reaccionar. Como siempre, en la caja de descripción estará. Saludo, Fred.
lindo, espectacular. ¿Con qué huevotes las cantan? Cantan el séptimo de línea. Impresionante. Extraordinario, la verdad, mis respetos para todos y cada uno de ellos. Increíble himno, adiós al séptimo de línea. La verdad, junto con los viejos estandartes, me encanta. Puedo estarlo escuchando un buen tiempo y no me voy a aburrir. Siempre hay algo, siempre le encuentro algo nuevo o pienso algo nuevo sobre la letra. Sobre las líneas del himno. Enhorabuena a todos los que pertenecen a las Fuerzas Armadas, a los grumetes navales, a la Marina, a todos, enhorabuena, la verdad, hombres valientes, hombres hechos para adelante, que se nota el amor a su patria, a su país, a su gente, a su himno, a su escudo. La portada del uniforme, la verdad, no, me quiero imaginar algún día voy a estar, pero me quiero imaginar cómo se escucha en vivo, si me emociona estarlo viendo y escucharlo, me emociona, la verdad, extraordinario, uniforme pulcro, lindísimo, la verdad. Espero les haya gustado esta reacción, no se les olvide, como siempre, decirme en la caja de comentarios, ¿a qué otra cosa quieren que reaccione? Les mando un fuerte abrazo. Hasta la próxima.